Durante más de una semana, debido a los bloqueos, no se pudo recolectar la basura en Pérez Celedón, por lo que una vez de que se quitaron y se dio la apertura total de las calles, se dio un trabajo arduo por parte de funcionarios del Servicio de Residuos Sólidos de la Municipalidad. Lograron en 3 días recolectar 446 toneladas de desechos de las diferentes casas y comercios, además de los camiones privados que ofrecen el servicio donde no llega el municipio. Que fue jueves, viernes y sábado de la semana anterior, a lo que fueron los privados y a la Municipalidad de Buenos Aires, que nosotros también les recibimos, se les pudo recibir hasta el día sábado en la planta de transferencia. En total pudimos mover aproximadamente unas 400 toneladas de residuos, ¿verdad?, entre la municipalidad y camioncitos privados que pues estaban tiradas en las calles. A este momento, a hoy martes, tenemos todas las rutas de recolección completamente al día, y pues aquel trabajo arduo, ¿verdad?, de recoger todo lo que estaba en la calle, se logró hacer en 3 días exactos. Ahí tuvimos que ir posponiendo. Nosotros la idea era recuperar 2 sectores por día, y al final tuvimos que ir posponiendo algunos barrios, ¿verdad?, porque había muchos residuos acumulados, pero lo logró el equipo de recolección, el equipo de tratamiento de desechos sólidos, y apoyo también que tuvimos de diferentes oficinas de la municipalidad, ¿verdad? Y recuperamos todo lo que estaba botado en el piso en 3 días prácticamente. ¿Cuántas carretas se tuvieron que enviar, Álvaro? Se enviaban 6 carretas por día aproximadamente, 6 carretas por día. Esas mismas carretas llegaban o el mismo día o al día siguiente en la madrugada para poder ser cargadas de nuevo. Fue una ardua labor con el fin de restablecer el servicio. Nosotros tuvimos funcionarios trabajando prácticamente 12 horas, ¿verdad?, de 6 a 6. La ruta nocturna, que la ruta nocturna de nosotros trabaja en el centro y en la recta de Palmares, pues tuvimos que sumarla también a recoger barrios. Entonces fue una tarea sumamente ardua. Que logramos realizar, y también agradecer a las personas, ¿verdad?, que se sumaron al llamado de la municipalidad de no sacar los residuos antes de tiempo, y que pues por ahí nos tuvieron un poquito de paciencia, ¿verdad?, para poder nosotros realizar las tareas de recolección, porque mucha gente creía que se abría y que de una vez recogíamos todo. No, era mucho lo que estaba botado, tuvimos que ir pasito a pasito por los diferentes barrios hasta lograr completar todo. Asimismo, la municipalidad, con el apoyo del personal de aseo de vías, se encargó de limpiar los puntos donde se realizaron los bloqueos, donde se recolectaron alrededor de 10 toneladas. Se trató de los puntos en Villa Ligia, Loma Verde y Brasilia. En los lugares donde hubo movimiento, en el sector de Brasilia y Loma Verde, nosotros desde el día que se abrió, al día siguiente, estuvimos con personal recogiendo todo lo que eran plásticos, todo lo que era pues los restos de las llantas que se quemaban, estañones y demás, para poder dejar la Interamericana completamente limpia. Ahí estuvimos con apoyo, ¿verdad?, y con los funcionarios nuestros de aseo de vías, limpiando todo lo que era ese sector. ¿Cuánto se recogió en esos puntos, Álvaro? En esos puntos, hubo en el punto de Loma Verde, fue donde más se había reportado, se tuvo hasta 10 toneladas. Y en el punto de Brasilia, no superó las 3 toneladas de peso. ¿Eso incluía qué? ¿Las piedras también? Incluía los palos, incluía estañones cargados, incluía todo lo que nosotros recogimos al final. Porque echábamos en vagoneta y pesábamos en la planta de transferencia. O sea, demasiado material había, ¿no? Demasiada basura, exacto, había demasiada basura. Bueno, entonces ya todo normal, ya se ha vuelto a restablecer. Todo está restablecido en este momento, todas nuestras rutas de recolección, lo que es orgánico, cárnicos, residuos ordinarios no valorizables, basura y reciclaje, están completamente normales. Con las rutas habilitadas ya está haciéndose la recolección en los diferentes sectores con normalidad.